Bueno, pues ya en marcha. 7:20 de la mañana. El despertador ha sonado a las 6. Entre que hemos tomado un café tranquilitos, hemos montado la mochila y demás historias, pues a estas horas. Y ahora, pues una cuestecita arriba de las majas para ir abriendo boca. Y es para ir abriendo boca, porque hoy nos esperan unas cuestas de agárrate. Tenemos una bajada bastante pronunciada de alrededor de unos 300 metros de desnivel. Desde ahí, una subida a 600 metros de desnivel. Y luego, otra bajada de otros 300 metros más. Dices, ya decía yo que la etapa de hoy me parecía muy corta. Corta, pero va a ser intensa. Reitero lo dicho con respecto a los franceses y las francesas. Son personas muy amables. Sobre todo los que me estoy encontrando por todos los sitios. Y por supuesto hay alguna excepción, como el del albergue de ayer. Que no es que fuera antipático, es que era raro. Pero bueno, es el único con respecto a todos los demás. Como podéis ver, este es el pueblo. Una preciosidad, por supuesto que sí. Hace un frío de mil demonios. Y creo que vamos a tener esta tónica durante muchos días. También estamos en zona de frío, por supuesto. Y todo muy verde, que eso significa agua. Pero aunque hoy dan agua, creo que nos va a respetar. Esta noche ha llovido, por supuesto. Faltaría más. Si no llueve, no tienen esto tan verde. Veremos hasta dónde nos respeta el agua y cómo podemos ir capeando temporales de este tipo. Ahora, a agarrarnos fuerte y para adelante.
Bueno, pues hemos pasado, espero que lo más duro del día, espero, porque si esto la guía lo llamaba como una bajada un poco pronunciada, ¿cómo será para ellos lo de exigente? La bajada ha sido criminal. Si hubiera que poner un grado de dificultad entre 1 y 10, esto era un 12. Tela fina, tela, pero tela. Ha sido bajar por un río, con los pies metidos en el agua, todo el rato. Aparte, las piedras resbalan. Y yo he estado a punto 3 veces de caerme y pegármela. Muy dura, muy dura. Una etapa de hoy que se suponía cortita, creo que va a ser la más larga y dificultad extrema. Y espera, que esto ha sido la bajada. Aún nos falta la subida. Y la subida creo que es larga. Y después de la subida tenemos otra bajada. Tengo unas ganas de llegar a un sitio y pegarme un café con leche calentito y una pasta de azúcar. Necesito azúcar. Voy muerto. Y Tom no se queja porque si no, porque tampoco sabe quejarse en español. Eso por supuesto. Pero tela, mira qué bonito. Mira qué bonito. A ver si llegamos pronto a Conques de Nuria. Creo que se llama así el pueblo. Si no, pondré el nombre aquí debajo. Y podemos descansar un poco. Cuando lleguemos ahí, llevaremos 7. Aún nos quedarán 12. 12 y medio nos quedarán. Y todavía hemos llegado. Bueno, ala, que luego dicen por ahí que me quejo mucho. Bueno, pues segundo día y ya la hemos fastidiado. Nos hemos perdido, pero no un poquito, no, no. Nosotros, si nos tenemos que perder, nos perdemos bien del todo. ¿Para qué? O sea, hemos salido, después de andar 17 kilómetros, hemos salido en un pueblo que lo pondré aquí debajo. Y nuestra meta era Sougues. O como... Sougues es como se escribe. ¿Cómo se pronuncia en francés? La verdad es que lo desconozco. Bueno, pues preguntando en el pueblo, por cierto, un pueblo muy bonito, pero no había nada, nada. Hemos preguntado primero a unos albañiles que estaban arreglando una casa, nos han dicho que no, que allí ni tienda, ni bar, ni nada. Y es verdad, ni tienda, ni bar, ni nada. Luego ha pasado un señor del pueblo, le hemos preguntado también, nos lo ha corroborado y... ¿Que a dónde íbamos? Le hemos dicho que estábamos haciendo, aquí se llama Le Chemin de Compostel, que estábamos haciendo el Camino de Santiago y que nos habíamos perdido, y nos ha dicho que nos habíamos perdido mucho. Digo, sí, sí, lo sé, lo sé. Que la única solución era que cogiéramos esta carretera por la que vamos y tiráramos por aquí. Le digo que el Google Maps nos dice que hay una forma de ir recto, que son 10 kilómetros, por aquí son 13, y nos dice que sí, que por la montaña, pero que si no conocemos la zona, eso no está marcado. Y intentar ir por ahí es volverle a echar números a la lotería para volvernos a perder. Que es preferible que cogiéramos la carretera para adelante, que además tiene menos inclinación, eso ha dicho, aunque la salidita del pueblo ha tenido tela. No me he puesto a hablar porque... Ay, pensaba que venía algún bicho por detrás. No me he puesto a hablar. Son mis palos que los veía. No me he puesto a hablar porque no podía. De la subidita. Ahora estamos subiendo otra vez, pero ya no es lo de antes. Total, que 13 kilómetros por carreterita que nos vamos a chupar para poder terminar la etapa de hoy.
Tom decía, hacemos dedo. Pero como podréis ver, ¿a quién? Si no pasa nadie, si por aquí no pasa nadie, yo no sé esta carretera, cómo la tienen para unir estas dos zonas. No nos queda otro remedio. ¡Hala! A tirar. 3 horitas de carretera que nos vamos a chupar. ¡Ay, por Dios! A ver si esto nos enseña a que una rayita amarilla no es Camino de Santiago, que es por eso por lo que nos hemos confundido. Porque íbamos andando tan a gusto por nuestro GR65 y de repente hemos visto señales amarillas. Y hemos dicho, uy, por aquí. Y la verdad que al principio, cuando las hemos cogido muy bien, hasta había flechas. Y decíamos, anda, si hay flechas, mira, como en España. Y de repente las flechas desaparecieron. Y empezamos a encontrarnos una rayita amarilla. Una rayita amarilla. Todo el rato. A ver, desconozco las señalizaciones de los caminos de alta montaña. Pero desde luego, esta rayita amarilla pertenecía a un sendero de alta montaña fijo y más por donde nos ha metido. Luego, para llegar al pueblo, nos las hemos visto y nos las hemos deseado, porque el camino por el que teníamos que pasar, que iba al lado del río, pues había desaparecido. El río, por culpa de las nieves de estos días, va crecido, muy crecido, y el camino que iba al lado había sido cubierto. Para poder llegar, hemos hecho las mil y una, subido, bajado. Nos hemos metido por antiguos frutales, que por supuesto estaban abandonados. Un jaleo. Y estamos todavía con un café. Todavía no hemos comido nada en todo lo que va de día. Nos vamos a comer una vaca cuando lleguemos allí. Bueno, os dejo que esto se empiece a inclinar.